Hola, soy Rey. Aquí estoy con Prospecting Manager 2020 y la previsión del Giro de Italia 2021. Decimonovena etapa entre Abbi a Tegrasso y Alpedimera. Una etapa de alta montaña para los favoritos intentar ubicar sus posiciones. Anda con este Giro bastante amarrado. Y bueno, vamos a ver esa lucha por el podio. Segundo puesto con Bernal. Pero bueno, ese podio también bastante luchado. Etapa interesante en la que en el Giro Real se ha cambiado este puerto por uno de cuarta, creo, o de tercera. Estoy seguro, uno más pequeñito. Pero bueno, etapa bastante interesante con ese final en alto nuevamente. Veamos allá a Rudy Mollard, que seguramente se meta en escapada para seguir cogiendo puntos. Vamos allá, en una nueva gran jornada. Acá habrá una escapada amplia. Que mucho terreno llano de primeras. A Pozzo Vivo y Nicolás Roche. De Benepool. Ya está, decimoquinto a 30 minutos. Decide que lo mejor hoy ya es intentar buscar la victoria de etapa. Alopen. Petelli. Va a haber muchos ataques. Bardet ahí dado el amago, pero Bardet obviamente no va a salir. A ver si lo engancho. 0 a 5-0-4. No lo dejarían salir tampoco, supongo. Que Sionfer, que no le gusta esta escapada, que no ha metido a nadie. Guerreiro. Ya. Creo que Sean First tiene uno de momento. Que ahora es Bora quien tira fuerte. Estará Groschander por aquí. Esta saga muy delante. Como cuesta hacer la escapada. Bora trabajando. Vamos a darle vida. Que aunque no está clara la fuga, situación ya más clara. Punto de ser absorbidos. Guerreiro y Galopin. Y obviamente ataques. Casi se caza los de adelante, ¿eh? Bueno, no hay nadie en fuga, ¿eh? Cazada la. Mira, Rochander estaba más cantado. Nicolás Roche insiste. Por Molo, pero muy tocado. La Campenaer, Visconti, Car. Izaguirre. Abbazzi, Degen. Y ahora sí, Bahrain intenta controlar, entre comillas. Y deja la vida ese otro grupo. Una pena ahí que se ha metido en Evenepoel. Vamos a ver ahí de qué era capaz. Aquí claramente todo va a depender del pelotón. Se pone a tirar Bahrein a su ritmo. Ritmo lento que nos tiene acostumbrados, pues seguramente hagan bastante hueco. Vamos a juntar 16 si ahora enganchan los 5 de atrás.
Ya las diferencias empiezan a ser importantes. 3 minutos. Está claro, ¿no? Se pone a tirar Bahrein. Remito tranquilo. 4 minutos ya de ventaja para la escapada. Bahrein no quiere gastar fuerzas. Bueno, le he hecho un ojo porque no se ha metido la magra churra. Aquí tenemos a Reichenbach, es 31º con 7 puntos. La de Marquis, que es 5º con 64. Está Grochardner, que es 2º con 143. Tenemos aquí 14 puntos. 7, no me talla. Bueno, si coge esos 21, bueno, voy a un último lugar, estaría por delante, pero se pondría muy cerca Grochazner, ojito. Aquí puede haber un pequeño vuelco en la clasificación de la montaña, y si encima el pelotón deja estas diferencias, van 6 minutos ya. Quizá tengan alguna opción de llegar. Y Roschander puede incluso coger más puntos en meta, pero bueno, si hace desgaste ahora, ahora tiene que castigar. Y estamos en Matarone, 15 con 1 kilómetros al 6 con 8. Rampas del 10 con 1. Grupo lejos de llegar al comienzo de puerto, se van los 7 minutos ya, 7 minutos de ventaja. Ojito, pero bueno, obviamente ahora queda toda la etapa. Estamos a 104 de meta. Empiezan las subidas. Como el grupo quiera guerra, se va a comer esos 7 minutos rápidamente. Están en esa zona suave primera para las rampas duras. Se va a 8 minutos. Pero bueno, ya sabemos que el ritmo de Bahrein, sobre todo con Araciro delante, es marcheta de cicloturista casi. Tiene muchas intenciones. 8.05. Vamos a dar la vida porque está muy tranquilita esta subida. Para coronar,
Rochanda ya ganando posiciones. Quedan 4,5. De Marque también. A ver esa lucha por los puntos. De la montaña. 14 puntos. Rochanda necesita pasar primero para meterse en la lucha claramente. Que el día de mañana sea una lucha por esa maglia de locura. Que deberían meterse ambos. Raro que Molar, que no se haya movido, no lo hemos visto. Está Rochadner. Muy nervioso en esa primera posición. No quiere lanzar antes de tiempo el ataque, pero sabe que tampoco puede permitir que alguien vaya a tomarle la delantera. Eva. Kari y Cataldo le siguen. Saltado bastante pronto, le están siguiendo muy bien. Se frena. Sabe que no. Sabe que le han cogido rueda. Ahí pega ahora otro arreo. Car y Cataldo tampoco han hecho mucho. Y bueno, buenos puntos de Grosschander. Van a ir muy muy bien para meterse en la lucha. Con 157 puntos por 174 de Rude Molar. Dios, que ya va apareciendo también en las primeras posiciones, ¿eh? Creo que le ha pegado un arreón. Que Narváez ya no puede mucho más y vuelve Bahrein con su tranquilidad. Sí, porque aquí hay 65. ¿Eh? Le han pegado un arreón. Se ha puesto Bahrein. Uy, Bahrein, se ha puesto Ineos. Ha partido el grupo ya. De una manera brutal, ¿eh? Va reagrupando la escapada. Por delante de Grosschander y los de la... los puntos. Bueno, ahora se van a reorganizar nuevamente este largo descenso. En el segundo puerto, mira, pinchazo de Molar. Está muy atrás. Y bueno, no va a tener muchas opciones de coger puntos hoy porque el puerto de tercera van a llegar a los escapados. Y en meta es bastante complicado. La diferencia ha bajado muchísimo. 3.15, 3.20 sobre el primero de los grupos. Han comido casi 7 minutos. Y un cambio brutal en el ritmo del grupo. Y ahora está otra vez subiendo un poco. Porque nuevamente es Bahrein quien lleva a 4 minutos. No está tan claro, ¿eh?, que la fuga tenga la victoria. Baja muchísimo tiempo en ese puerto de segunda. Ya sigue subiendo poquito a poco. En la zona trasera. Dando posiciones. Agarra mi cabaña. Cola de grupo 83. 83 en ese pelotón principal. Ahora otra vez 5 minutos de terreno. Fugados vuelven a hacer hueco. A ver, 6 minutos. ¿Cómo se relaja el grupo? Pero cómo ha debido ser esos últimos kilómetros del puerto de segunda. Que les han comido muchísimo.
Vamos en Colmar y Varalo, 7,6 al 5,8, puerto de tercera categoría. Va a pasar hasta el 10%. Bonita subida. Esas curvas, vuelve a bajar. No, la distancia está otra vez en 6 minutos. Alguno puede empezar a sufrir. Se mete Ineos. Se mete Ineos en las subidas. En Big Chain. Y esto es otra cosa. Es que, madre mía, vaya ritmos que meten en el grupo. Hasta que revienta, ¿eh? Ahora Ineos. Ojito, ojito, ¿eh? Vaya subida que están haciendo. Quedando gente. Vamos a ver a los de cabeza, agrochándole un poquito atrás. El León está trabajando para Gorka. Es para la etapa que para otra cosa, ¿eh? Pero está metiendo ahí un ritmo muy fuerte. Agrochándole, ganando posiciones. Chared en las primeras. Kilómetro, ahí va otro Chandler, sale Champusano en su rueda, que no se ha visto ahí afectado. Ahora Cataldo, que es el que está también con ahora de Gein, y Grosjander lo consigue. Grosjander se va a poner ahí a 10 puntos de Rudy Molar. Y ojo, que no consiga algo en meta, ¿eh? Pero bueno, aquí está difícil ahora. Están tirando otra vez como auténticos locos. Las diferencias son importantes, ¿eh? Saber qué pasa atrás. Coronar, ahí va Mark. Un poco raro este ataque. Vas a George Bennett. Daniel Martin. Más nada más. Bueno, yo creo que ahí no va a haber muchas cosas que hacer. Es un ataque que no. No sé muy bien a qué viene, ¿no? Seleccionar un poquito más ese grupo. A ver si Roche, que se ha quedado un poquito. Aquí el grupo de cabeza con Cataldo. Poniendo el ritmo en el descenso. Hemos recuperado a Grosjander, ¿eh? Siempre que pasa primero él solo, luego suelta en el descenso y le termina incluso adelantando. Y él se reagrupa, se protege en el grupo. Para volver a guardar fuerzas, llegan Gavazzi y Nicolás Roche. 5'24. Pero ahora no ceden, ¿eh? Están dando continuidad a Chen e Ineos. Vamos a seguir a ese ritmo, que no vuelva a subir la diferencia. Pero estamos a 25 de meta, eso sí. Queda ese último puerto. Durísimo. Sí, pero está subiendo, ¿eh? Está entrando Bahrein también. Dando más equipos, pero suave. 7 minutos. Cada vez más claro que la victoria está aquí. Siete treinta y dos, sí. Como cede el grupo en los descensos, ya nos ahí vuelve a entrar Bahrein, hay un de Koenig, hay un Trek. Ataca Cataldo. Sorprendió este ataque. Desde afrontar la subida final. Bueno, va a comenzar esa última subida al Primera. Con más casi 10 minutos. Bueno, que dejades del grupo. Que va a hacer una subida. Brutal, ¿eh? Van a ir a Diagüello. Vaya paronazo. 10 minutos. La victoria está aquí. La victoria está en la escapada. Ya empieza de Gein metiendo un ritmazo. Con Formula Car. Bueno, no es un ritmazo, es un ataque. Esto mantiene la compostura, esto es largo, Nicolás Roche sufriendo. Grupo bueno, muy muy lejos.
Bueno, aquí con la rocha ya aguantando bien, ¿eh? Están dejando, están cebando. Tampoco nadie del grupo está haciendo Luis León un trabajo muy bueno. Reduciendo esa escapada. Pero, contraataque de Steve Carr. Por mulo detrás. Campeners. Cataldo, Champuzán y Zaguirre. Está esto bastante loco. Muy valiente Steve Carr, pero sabe que es que la victoria está en el grupo y ahí va Rothschild, ¿eh? Quiere cerrar esos huecos, estar atento de cara a esos posibles puntos. Ahí va Ineos ya, ¿eh? Va Ineos. Con todo, ojo a Bernal, que tiene ganitas. Tres kilómetros y medio. Qué poco allá, rampas que estamos viendo aquí, ¿eh? Vamos, vamos. Los frentes abiertos, vuelve Bahrein, vuelve Bahrein con Valls, que bueno, ahora yo creo que ya sí les interesa ese ritmo. Están a 5 de meta. Llegan ataques en breve. Vamos a la cabeza. Está 1,7. Campeonato de Egan cede, en Cataldo cede y ataque de Bardet. Ataque de Bardet y Molar también va, ¿eh? Bueno, es que Landa está por delante. Landa, Bardet. Están tranquilizando a la Vallejo. Pero vamos, que nos perdemos el final de etapa. Ahí están. AG2R preparando bien la llegada. Champuzán, Gorka Izagirre va a ganar en Champuzán. Segunda etapa. Por los pelos ante Gorka, Bouchard puede ser tercero. Formolo, y ahí va Grosjean con Steve Carr buscando esos puntos que le acerquen un poquito más. Pero Steve Carr va a pasar por delante. Es el sexto Grosjean. Vamos al grupo. Mikel Landa por delante. JT Bernal intentando darle caza. Ahí va Mollema, va por ellos. Bardet cede, Vlasov, Caruso, Bennett, Pello Bilbao. Madre mía, qué equipazo. El Bahrein. Y Landa que llega súper fresco aquí, pero están estos tres que no hay diferencias. Landa siempre tiene un poquito más. Y ahora, último ataque de Landa, que va a meter más tiempo. ¿Cómo está Landa? Está decimos séptimo. Haciendo tiempo a Bernalia. Simon Yates. Mollema cede. También Vlasov, Bennett, Bardet, Caruso. Pello Bilbao, mucho. Daniel Martin allá entra también. Marc Soler, bueno. Dando el resto. Una victoria nuevamente de Clement Champuzin. Se ha aprovechado de ese trabajo, ¿no? También de estaba Bouchard ahí. Y han sabido dosificar, no quemar los puntos. Gran jornada para los Chandler, que se va a meter ahí muy cerquita de Molar. Victoria de Clement Champuzin. Con el mismo tiempo Gorka Izagirre, 24 segundos Bouchard. Fórmula 1.10 a 1.19 Steve Carr, Simon Carr y Felix Grosschartner. 1.29 De Marc y Riquelme a 1.47 a 1.57 Luis León Sánchez y Nicolás Edet. La general para Mikel Landa 4.40 Bernal, 6 de Yates, Simon Yates a 6.27, Bardet a 6.45, que mueve a 7.16. Quedar eso para la crono muy muy cerradito. La Sofa 8.51, Almeida a 15.51, Marc Soler a 19.08, Jorbenes a 19.14.
Rudy Molar, líder de la montaña, 174 puntos. Félix Rochander, 168, 6 puntos de ventaja. Va a ser una última jornada espectacular en la que se meterán en la escapada ambos, supongo. Luego veremos lo que pasa, claro. Bueno, no hemos visto los puntos que tiene Caleb Ewan totalmente amarrado. Y en jóvenes Bernal con esos 4-11 sobre Vlasov, Almeida a 11-11. Right. Líder por equipos claramente 15-30 ya sobre Trek. El trío Landa, Caruso, Bilbao. En etapas de montaña hace que estas diferencias se vayan aumentando. Bueno, gran victoria nuevamente del francés Champosan delante de Gorka Izagirre. Los Chandler, que bueno, ha sido uno de los protagonistas del día. Y luego, bueno, pues la superioridad de Aranda, que ha metido 21 segundos más a Bernal, a Simon Yates, y bueno, pues Bauke Mollema va ahí cediendo un poquito. Que se descuelga de esa lucha por el podio. Ese tercer puesto entre Simon Yates y Bardet. Luchadísimo. Voy a tener opciones. Bauke Mollema, la sop ya difícil. Aquí la clara va a estar en que Bardet no va a poder con la crono, ¿no? Tampoco. Bueno, tiene mejor stat de lo que pensaba. Mollema. Pero sí, de hecho, podría tener sus opciones, es mejor que Simon Yates ahí. Esa montaña luchadísima para la siguiente jornada, última con puertos. Parte ya inicial amplia, pero todo muy concentrado. Veremos ahí si el grupo deja y si se meten en la escapada. Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.